Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros, después de mucho tiempo, os traigo un pequeño libro de cuentos e historias de terror. Cuentos de terror, por Sheridan Le Fanu. Como siempre, haré una breve reseña del personaje y como colofón, antes de enseñaros el libro, os leeré, no mucho, lo fundamental para que podáis conseguir el libro, El Pacto de Sir Dominic, la travesía de un noble a través de un antiguo bosque y su encuentro con una vieja casa nobiliaria en ruinas. Sin más, comencemos. Para hablar de nuestro personaje, deberemos viajar al Dublín de 1814. Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, que era su nombre completo, nace en el seno de una familia de clase alta, la cual descendía de los hugonotes. Los hugonotes es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión. A partir del siglo XVIII, los hugonotes serían denominados frecuentemente como religionnaires, ya que los decretos reales y otros documentos oficiales llamaban al protestantismo en forma desdeñosa como una pretendida religión reformada. Volviendo a nuestro personaje, su abuela era Alice Sheridan Le Fanu y su abuelo Richard Brinsley Sheridan. Ambos fueron dramaturgos y su sobrina, Rhoda Broughton, una gran novelista de éxito con obras tales como Not Wisely But To Will y Comet Up as a Flowers, ambas de 1867. Red as a Rose Sheet de 1870, Goodbye Sweetheart de 1872 y así hasta escribir un total de 22 libros. Sheridan estudió Derecho en el Trinity College de Dublín, en donde fue nombrado auditor de la Sociedad Histórica. Pero a Le Fanu no le agradaban los jurídicos y las leyes y es por ello que se pasó al periodismo. A partir de ese momento y hasta el día de su muerte, publicó multitud de relatos. Desde 1861 hasta 1869, editó el Dublin University Magazine, que publicó muchos de sus trabajos por entregas. Perteneció a la plantilla de varios periódicos, incluyendo el ya mencionado Dublin University Magazine y el Dublin Evening Mail, hasta su muerte, que se produjo en la ciudad que vio nacer el 7 de febrero de 1873. Aunque no tuvo una prolífica carrera como escritor en comparación con su sobrina, Sheridan escribió un total de 14 libros o cuentos, tales como Un capítulo en la historia de la familia Tyrone, escrita en 1839, La casa junto al cementerio, en 1863, La mano de Wilder, en 1864, El tío Silas, también escrita en el año 1864, Guy Diverwell, en 1865, Vidas encantadas, en 1868, La profecía de Clausthit, también escrita en el año 1868, El misterio de Wyvern, en 1869, La rosa y la llave, en 1871, En un vidrio misterioso, en 1872, La posada del dragón volador, en 1872, Carmila,
Igualmente, en 1872, El Vigilante y otros cuentos de terror, editada póstumamente en 1894, y El Pacto de Sir Dominic, relato que os leeré ahora y espero que os guste. A comienzos de otoño del año 1838, unos asuntos me llevaron al sur de Irlanda. El tiempo era delicioso, el paisaje y la gente nuevos para mí, y tras enviar mi equipaje por furgón correo a cargo de un criado, alquilé un rocín en una posta y, con la curiosidad de un explorador, inicié un viaje sosegado de 520 millas a caballo por vericuetos y encrucijadas hasta mi lugar de destino. Por bosques y montes, por llanos y castillos en ruinas, por numerosos ríos serpenteantes, me fue llevando mi pintoresca ruta. Empecé tarde y, después de haber recorrido algo más de la mitad de mi viaje, estaba pensando en hacer alto en el primer lugar más oportuno, dejando que mi rocín descansara y pastara a gusto, y que su jinete se hiciera con algunas provisiones y cierta comodidad. Eran casi las 4 cuando el camino, ascendiendo de forma gradual, penetró en un paso a través de una garganta rocosa entre la brusca terminación de una sierra montañosa a mi izquierda y una loma rocosa que se elevaba oscura y abrupta a mi derecha. Debajo de mí se extendía una aldehuela de casitas con techo de paja bajo una larga línea de gigantescos abedules, a través de cuyas ramas unas altas chimeneas enviaban al aire delgadas columnas de humo de turba. A mi izquierda, extendiéndose por millas y trepando por la sierra mencionada, había un parque salvaje a través del cual hierbajos y helechos quebraban las rocas, todo deteriorado por el tiempo y manchado por los líquenes. Aquel parque estaba poblado por árboles dispersos que luego se espesaban hasta formar un verdadero bosque, detrás y más allá del cual se hallaba la aldea a la que me aproximaba, revistiendo la irregular ascensión de las laderas con bellos y en algunas ocasiones descoloridos follajes. En la bajada, el camino se curvaba ligeramente con los muros grises del parque, construidos de piedras sueltas y adornados por doquier con hiedra a su izquierda. Al acercarme a la aldea por entre claros del bosque, capté unos vislumbres de la larga fachada de una vieja casa arruinada, situada entre árboles a medio camino de la pintoresca ladera. La soledad y la melancolía de aquellas ruinas picaron mi curiosidad, y cuando hube llegado a la casa con su techumbre de paja, con el signo de San Columbkill, con manto, mitra y cruz colocado sobre el dintel de la puerta, después de haber atendido a mi caballo y haber comido píparamente unas lonjas de jamón y unos huevos, volví a pensar en el parque arbolado y en la casa en ruinas, y resolví dar unas vueltas durante media hora por entre aquellas rústicas soledades. Y hasta aquí puedo leer. En esta ocasión os traigo, pudiéramos decirlo, un libro de los llamados de bolsillo, perteneciente a la editorial Plutón, con una portada que da un poquito de yuyo. Es una quinta edición, siendo la primera en el 2017, y pertenece, por lo que se lee,
a una colección llamada Colección Misterio. Consta de 181 páginas y es de tapa blanda. Y aparte del fragmento que os he leído, hay otros cuentos más, igual de buenos, que harán que os quedéis pegados al sofá. Os recomiendo El fantasma de la señora Kroll. Por favor, encargar a vuestro librero de confianza este libro que estoy seguro que os gustará. Sin más, espero que el vídeo os haya gustado y os pido perdón por haber estado alejado este tiempo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle like, suscribiros, comentar y compartir el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de la Noche de los Libros y, como no, si el tiempo no lo impide, el sábado en la Noche del Lobo. Gracias y hasta pronto.